Buenos días. En el presente video vamos a hablar sobre las métricas de software que se decidieron aplicar a nuestro proyecto en la materia de ingeniería de software, el cual es un sistema para la gestión de procesos en la finca San Pablo de la Universidad Francisco de Paula, Santander. Iniciaremos hablando de qué son las métricas. Según la IEEE, son las medidas cuantitativas del grado en que un sistema, componente o proceso posee un atributo dado. Esta medición es esencial si es que se desea realmente conseguir la calidad del software. Es decir, las métricas se utilizan con el propósito de obtener calidad de un producto. Pero, ¿por qué es tan importante medir el proceso de ingeniería de software y el producto? Es importante la medición puesto que es una forma real de determinar si se está avanzando o se está mejorando. Y si no se está avanzando, se puede determinar que se está perdiendo. Vamos a aplicar ciertas métricas al proyecto que nosotras hemos definido en nuestra materia, que inicialmente partiremos de la métrica funcionalidad, la cual nos profundizamos o nos pusimos un objetivo en adecuidad. En el proyecto se busca aplicar la métrica de adecuidad con el propósito de comprender qué tan completa está la funcionalidad, es decir, si están definidos todos los requerimientos funcionales necesarios. En este proceso lo vamos a realizar contando las funciones faltantes que se detectaron en la función y realizando una comparación con las funciones descritas en la especificación de requerimientos. Colocaremos el contexto en función de variables donde X es la medida que queremos obtener siendo de tipo absoluta, donde A es el número de funciones faltantes y donde B es el número de funciones descritas en la especificación de requerimientos. Se aplicará la siguiente fórmula dado que X es igual a 1 menos la división o la comparación entre las funciones faltantes sobre el total de funciones especificadas. De acuerdo, el resultado se califica o se obtiene un valor entre 0 y 1. ¿Sí? No puede ser sobre 1 ni puede ser menor que 0. El resultado más óptimo es el que se acerca más a 1. Las entradas o fuentes de medición son especificación de requisitos, diseño, código fuente e informe de revisión. Eso quiere decir que son las entradas o elementos principales para poder adquirir la información y realizar la aplicación de la fórmula. Seguidamente vamos a definir como estándar de los procesos del ciclo de vida del software el ISO IEC 12207 SLSP. Profundizando en el punto 6.6 que es con respecto a la validación y 6.6 con respecto a la revisión conjunta. Cuando hablamos de audiencia, hablamos también de personas involucradas en el proyecto o en el producto más específicamente. Entonces, hablamos de los requeridos, mejor conocidos como los clientes y usuarios, y en otra parte hablamos de los desarrolladores o equipo de desarrollo del proyecto. Métricas de usabilidad. Cuando nos referimos a las métricas de usabilidad, vamos a medir el esfuerzo necesario que se tiene que llevar para el uso de software y la valorización individual de este uso por parte de un conjunto de usuarios. En específico, nosotros utilizamos la métrica de entendibilidad. Entonces, en el proyecto se busca aplicar la métrica de entendibilidad con el propósito de comprender qué proporción de las funciones del sistema son evidentes o claras para el usuario. Como podemos ver, el método de aplicación que les había contado es que vamos a contar las funciones evidentes al usuario y vamos a compararlas. Pero hay dos formas. Podemos realizarla comparando las funciones que fueron evidentes al usuario sobre el total de las funciones, o lo podemos hacer por la fórmula que tenemos en pantalla, que es el número de funciones no entendibles sobre el total de las funciones, lo cual vamos a cambiar porque ahora a uno le vamos a restar ese resultado. Entonces, al interpretar estos resultados debemos hacer lo que entre más cercano el resultado sea a uno, es mejor.
Las fuentes de mediciones que vamos a utilizar son la especificación de los requisitos, el diseño del software y un informe de revisión. Entonces, las escalas que utilizamos para la calidad de software, para el ciclo de vida de software, son la verificación y la revisión conjunta. Por audiencia nos referimos a los requeridores, en este caso el cliente o los usuarios que van a colaborar o van a interactuar con el software, y los desarrolladores o el equipo de desarrolladores. Métricas de mantenibilidad. Entonces, para métricas de mantenibilidad vamos a hablar sobre las métricas de cambiabilidad. En el proyecto se busca aplicar la métrica de cambiabilidad con el propósito de comprender si se registran adecuadamente los cambios a la especificación y a los módulos con comentarios del código. Entonces, para las métricas de mantenibilidad vamos a registrar los cambios. Entonces, se están registrando adecuadamente los cambios de software. Entonces, el método de aplicación es, vamos a registrar la proporción de información sobre los cambios a los módulos. Entonces, se puede medir de la forma como les había dicho anteriormente, el total de las funciones cambiantes sobre el total de funciones. Cero indica un control de cambios deficiente o pocos cambios, lo que significa que o no se han hecho las reuniones o revisiones respectivas adecuadas con el usuario, o no se está viendo una comunicación o un intercambio de ideas adecuado o correcto. Como referencias bibliográficas tenemos el ejemplo de métricas del año 2018, métricas de software del 2018, y por último tenemos un documento de ingeniería de software orientado a métricas aplicado a un proyecto realizado en la Universidad Francisco de Paula Santander en el año 2015.